Bueno, el mensaje un poco de conclusión que ya ha salido es que, bueno, que la lucha contra el cambio climático nos está ofreciendo una oportunidad importante, ¿no? Que por un lado tiene que tener muy en cuenta estos impactos diferenciados en las mujeres, ¿no? Más graves, ¿no? Pero por otro lado, pues que tienes una herramienta vital muy potente de luchar contra la desigualdad de género, ¿no? Con los problemas de equidad, ¿no? Y por eso, pues, necesitamos una agenda feminista en las cuestiones de sostenibilidad que ponga en el centro de las decisiones, pues, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de la mujer, ¿no? Porque las mujeres somos protagonistas del cambio, tenemos comportamientos más sostenibles, somos ahora mismo la base de los cuidados y de la vida y queremos una representación igualitaria en los nuevos sectores de empleos verdes, con empleos de calidad y mejores, porque si no, pues no será una sociedad sostenible, ni justa, ni equitativa.